lo que? Bienvenido nuevamente a tu programa favorito, Sosobrita Music Radio, como siempre, trayéndote las informaciones más actualizadas las 24 horas al día. Señores, aquí yo vengo a mostrarte las pruebas que muestra DJ Topo de que el Alfa sí regaló más del 40% de la taquilla, y él deja claro de que el evento del Alfa tuvo pérdidas millonarias. Aquí yo te voy a contar la realidad sobre ese caso y mi experiencia también es referente a este caso. Señores, les voy a explicar para que ustedes me entiendan. Miren qué está pasando. Ustedes saben de que el pasado sábado, que yo he hecho en otro video, el Alfa tuvo un éxito masivo, más de 44 mil personas. Metió al Alfa en el Estadio Olímpico. ¿Qué pasa? Se venía rumorando de que se estaban regalando muchas boletas. Todos vimos la iniciativa que tuvo el Alfa y su equipo de trabajo en la vaina de los Fokker, que iban a regalar como 2,000, que ahí se fueron más de 6,000. Cuando se fueron acercando los días, señores, se comenzó por muchas partes a regalar el boleto. Pero ¿cuál es la veracidad de esto? Es que de que ya el último día, señores, en muchos barrios estaban regalando boletos a los jóvenes para que fueran a dicho evento, porque lo que se quería era un lleno masivo. También en la discoteca, una noche antes, estaban regalando boletos. Y en muchos barrios, por ejemplo, a Cali 8 le dieron un sinnúmero de taquilla para que la regale en su zona. Y así sucesivamente con muchos artistas. Braulio Fogón también lo hicieron en el 27 de febrero. Pero yo no digo que esto esté mal, señores. Yo no digo que esto esté mal, porque al final lo que se quería era que se llenara el evento. No importa cómo. Pero vemos que DJ Topo quiere resaltar de que no fue un éxito a nivel de taquilla, así como se ha vendido, ya que mucha gente fueron a apoyar porque les regalaron los boletos, no porque lo compraron. Vemos que Topo deja un comentario donde dice, Prismatilla, tiene la notificación activa de mi Instagram, millones en pérdidas. Eso fue un comentario que él dejó en su cuenta de Instagram, el mismo Topo, donde Topo mostró algunos videos donde se estaban regalando los boletos del evento del Alfa. Miren aquí uno. Ya empezaron a hacer los abanicos chinos. Dale un paneo. Ya ustedes saben, si ustedes quieren su boleta, suscríbanse. Doble de el Alfa @G. No hay que hablar con nadie. 16 de julio. ¡Qué juidero! República Dominicana, el de nosotros, Moisés, el que abrió el mal para que los raperos dominicanos pasen sin mojarse los pies. G. G, mi gente, ya te saben, encontramos con Jean Altero de los Santos, manejador número 1. Le hacemos entrega para su gente, para que vayan al concierto este 16 de julio. El clon de este lado. No hay que hablar con nadie, que el elegido ya lo dijo. O sea, es un video del clon del Alfa regalando boletos. Miren ahí en una discoteca cómo están regalando boletos también. Estos videos lo hizo público DJ Topo. Miren ahí. Miren aquí también, donde se ve que están regalando boletos en otra discoteca también. O sea, hay que decir la verdad. La veracidad de este caso es que se regalaron muchos boletos. Yo fui testigo de eso. De que de verdad se regalaron muchos boletos. Pero no porque se regalaron boletos, tenemos como que empañar el logro del Alfa, porque lo que se quería era que la vaina se llenara, no importa cómo, pero se llenó. Ese tipo de mercadeo lo utilizan grandes artistas cuando tienen grandes eventos. Y también, por ejemplo, ustedes ven lo que muchos artistas chartean de que en las redes, y de repente como que le pasan a otro. Eso es como hacen el luchar. Que hay artistas que agarran y mandan a comprar de su dinero sus canciones a máxima capacidad para que el algolímetro de los chal pues lo suba para arriba como que está vendiendo, porque lo que se quiere es el empuje, que la vaina se vea que funcione. Es lo mismo que en muchos conciertos se regalan muchos boletos, señores. Entonces, no creo que por esto haya que empañar el éxito que tuvo el Alfa, porque hay que reconocer que tuvo el éxito, porque aparte de que la regalaron, pero el público fue a apoyarlo, el público estaba interesado en apoyarlo, porque ustedes no saben si una gran masa de eso
de los que le dieron boleta no podían comprar la boleta. Realmente, en mi punto de vista, realmente sí se regaló, creo, yo creo que más, no el 30%, como dice Tombo. Yo creo que se regaló el 40% de la boleta, según lo que yo vi, según mi criterio, pero no creo que por esto uno tenga que como que querer empañar el éxito del Alfa, no. Para mí el Alfa lo hizo bien, logró el cometido, sea como sea. Si usted que está viendo este video, déjeme saber su opinión referente a este tema aquí debajo en la caja de los comentarios. Y también te recuerdo que no te vayas aquí sin suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Y sobre todo, que nunca se me olvide, que Dios te bendiga.